Bueno, pues aquí en la zona inferior, en una zona de abajo, no tan abajo, o sea, nos lanzamos desde el punto de teletransporte y en la siguiente zona de abajo ya pues lo tenemos. La entrada, esta, de aquí, y hablamos con Averacu. Soy Averacu, el creador de Helios. Paimon es Paimon, estamos presentándonos. Bueno, ya que empezó él, Paimon supone que es por cortesía. No tiene importancia, de hecho soy yo quien les faltó el respeto. Viniendo de un lugar tan lejano, debía haberle recibido en ese estado. No es nada, no nos importó, ¿cierto? Pero, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Yo soy el creador de Helios, este lugar es donde descansaré el resto de la eternidad. Me dormí en un lugar oscuro y frío para no despertar más. ¿Cómo pude morir así? Yo, el creador de Helios, el creador de Helios, ¿qué es eso? Es como llamo a mi creación en privado, quizá ustedes la desconozcan, pero la gente del reino de Yakuya lo llama Dainichi Mikoshi. Helios es el Dainichi Mikoshi, el carro del sol que transporta a Hyperion. ¿Y tú eres quien lo creó? Forastero, me pusieron bajo arresto domiciliario y me encarcelaron por haberlo creado. Después de mi muerte, mi alma se esparció por el reino de Yakuya y muchos de mis recuerdos se perdieron en esa dispersión. Recuerdo algo muy importante, lo alto del Dainichi Mikoshi, pero no recuerdo qué era. Oh, viandante, ¿podías ser? Sí. Se encuentra en el desfiladero, correcto. Pues ahora nos da la información de las tres misiones que ya hicimos, ¿de acuerdo? Tres misiones que... Encuentra yo... Bueno, yo esas misiones ya las hice, ¿de acuerdo? Vale, el lamento de Hyperion. Encuentra y ofrece los objetos en los que Averacu guardó sus pensamientos. Que conseguimos tres ofrendas. Y a su vez esto también sirve para la misión del Sirtos de los Faetones. Para obtener la brida divina. Así que nada, vamos a ir dejando las cositas. Esto, por ejemplo, ofrenda del Templo de la Noche Infinita. Ya lo hice en la misión correspondiente. Aquí igual, la ofrenda del desfiladero. Y aquí, la ofrenda del corazón de la serpiente. ¿Qué ocurrirá ahora? Vale. Ya hicimos las ofrendas. El señor espíritu dijo que las ofrendas podrían abrir el camino de acceso al Dainichi. Vayamos a echar un vistazo. De acuerdo. El lamento de Hyperion. Llega a la parte de arriba del Dainichi Mikoshi. Bueno, pues eso que ha aparecido ahí, pues nos va a llevar rápidamente. Así que no hay problema, oye. Y veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Nosotros no tocamos nada, simplemente nos dejamos llevar. Hostia, qué guapo, ¿eh? Pues esto no me suena a mí haberlo hecho en ninguna otra cuenta, la verdad. Ahí arriba hay que ir. Uf. Qué tremendo. Coño, qué susto. Vale. Y nos dan un logro. Habla con Averacu. Ah, viajero de tierras foráneas, eres tú. Gracias a tu persona, mi alma se ha recompuesto y ahora soy capaz de recordarlo todo. Es increíble. Y quizá ya sabes que en tiempos remotos una gran oscuridad atormentaba el reino. Y aquellos que vivían aquí tenían que enfrentarse a los temibles dragones de las profundidades. En aquel entonces dirigí la construcción del Dainichi y así el reino de Yakuya se hizo con un ciclo de día y noche. Eso es justo lo que significa el nombre de Yakuya, día y noche. En el pasado dijo: ahora que se ha construido el Dainichi, aunque esta tierra se haya sumido a la noche infinita, al menos podremos distinguir el negro del blanco. Qué humillante que antes de que los restos de mi alma se reunieran, ni siquiera pude recordar el día en el que la gente se aglomeró alrededor del Dainichi Mikoshi una vez construido. Eso debería haber sido mi recuerdo más entrañable. Es una pena que... ¿Qué? Tras la construcción del Dainichi, los dragones se fueron derrotados porque no estaban acostumbrados a la luz. Así el pueblo recuperó la paz. Pero justo cuando la paz volvió a reinar, el corazón humano es difícil de comprender. ¿Quién iba a imaginar que alimentarían una intención tan malvada? Viajero, estoy seguro de que sabes los voraces que pueden llegar a ser los villanos por conseguir un mísero ápice de riquezas y poder, más de lo que jamás hubieran merecido. Usaron a la gente, hicieron que adoraran al Dainichi y le hicieron caer en la estupidez de creer en un objeto superficial. Al final, proclamaron el gobierno del Hijo del Sol sobre el reino de Yakuya. Siempre debe haber un infante que sea elegido como hijo del sol. Por supuesto, un niño de esa edad nunca sería capaz de entender el mundo. No sería apropiado para gobernar, solo serviría como marioneta manipulada por aquellos que controlaran sus hilos detrás del telón. Yo me opuse a eso, pero el hijo, que estaba bajo su control, me acusó de alta traición y me encerraron aquí. ¿Pero no se percatarían algún día del hijo del sol lo estaban usando? Y por eso mismo ningún hijo del sol logró alcanzar la madurez. Al fin y al cabo los adultos no son tan fáciles de manipular como los niños. El venerado hijo del sol, en el ritual de su nacimiento, cabalgará sobre Pegaso hacia el festín del sol. Y entonces, en uno de sus cumpleaños, sí, llevaban a los hijos al santuario que hay detrás del Dainichi vestidos como quienes asisten alegremente a un rito de nacimiento. Los objetos que aquí se esconden están relacionados con ellos. Esta es la brida divina que demuestra que un niño es el hijo del sol. Yo la escondí aquí pensando que algún día podría mostrársela al pueblo como advertencia. Pero supongo que un acto como ese no tiene sentido a día de hoy. Ah, viajero, no fui capaz de proteger a ni a esos niños ni a nuestra nación. Soy Averacu, el creador de Helios. Organicé la construcción del Dainichi. Que sí, pesado.
¿Y cuánto talento tenía? ¿Cuán habilidoso era? Soñaba con que el Dainichi fuera capaz de acabar con la oscuridad, pero no sabía que en realidad era la avaricia y el deseo de los corazones humanos lo que constituía la noche infinita que todo lo devoraba. Forastero de tierras remotas, dejaré a partir de ahora la vida divina en tus manos. Esta es el testimonio de nuestra ridícula historia. Guárdala bien. Bueno, no, haz lo que quieras con ella. Ay, su valor se quedó reducido a la insignificancia. Que haya recuperado mi integridad y sea capaz de entregársela no significa que... No puede ser otra cosa que el destino, tío. Ya no sé ni leer. Cuando leo tanto seguido y no me apetece, pues no sé leer. Venga, coño, pesado. Bueno, el lamento de Hiperión. Misión completadísima, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahí nos dan las recompensas. Luz y oscuridad, ocaso y alba, sube a la cima del Dainichi Mikoshi.